anhelamos adorarte. Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo. Senza il tuo amore.
Buenos días. Sean todos bienvenidos a este compartir devocional, nuestro pan de cada día. Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. Éxodo, capítulo 16, versículo 10. Muy buenos días, mis hermanos. Bendito el Señor por este miércoles 9 de diciembre de 2020. Bendito el Señor porque estamos en mitad de la semana y ha sido una semana maravillosa con tantas subibajas, probablemente en algunos casos, con algunas tristezas en algunos casos, pero no hay ninguna tristeza que pueda ser superior al gozo que produce saber que somos salvos, que porque hubo un hombre, un Dios que se hizo hombre y que entregó su vida para que tú y yo podamos alcanzar la salvación, para que podamos tener acceso a ese lugar al que Él tuvo acceso. Bendito el Señor por ese regalo. Bendito el Señor porque ha sido un año maravilloso, lleno de tantas cosas tan diferentes a todo lo que habíamos vivido hasta antes de este extraño 2020. Y bendito el Señor porque estamos reunidos tú y yo. Sé que tienes sueño. Sé que seguramente te acuestas muy tarde porque, pues bueno, hay que atender Facebook, Twitter, Instagram. Hay que atender, pues no sé, tantos videos que tendrás que ver en YouTube y tantas cosas que tendrás en tus muchas redes sociales que no dan a espera, ¿verdad? Todos tus amigos en las redes sociales que te siguen, miles de amigos que están esperando que subas una foto tuya con tu más reciente alimento o tu más reciente bebida. Sé que tuviste que haberte acostado tarde, razón por la cual seguramente es muy difícil levantarte temprano, pero bueno, aquí estoy yo con una alarma maravillosa que despierta a los más profundos, a los que estén más profundamente dormidos, sirve para despertar. Esa alarma es nuestro Señor Jesús, que llegó a nuestra vida y cambió la historia de nuestra vida, la partió en dos y eso nos ha proporcionado una felicidad y un gozo que no se parece en nada a la alegría temporal que produce o a la alegría que produce el mundo. En el mundo estamos alegres por las cosas que suceden, porque nos va bien en un examen, porque salimos a bailar o salimos a un lugar a tomar algo, comer con alguien y eso nos produce una alegría y entonces liberamos hormonas, endorfinas, dopamina, bueno, no sé, no soy médico, y eso hace que tengamos una sensación de bienestar, una sensación de placer que nos va adormeciendo los sentidos espirituales. Y este mundo en el que vivimos está diseñado para adormecer nuestros sentidos espirituales. Este mundo está diseñado para que seamos arrastrados por los sentidos, así como fue arrastrada Eva en su momento, que fue engañada por la astucia
de aquel que iba a atravesarse en el propósito de Dios sobre ella. Y bueno, lo hizo, pero ese no es nuestro caso. No vamos a ser extraviados, nuestros sentidos no van a ser extraviados, estamos claros, estamos ciertos, estamos seguros de en quién hemos creído. No hay error allí. Y cada cosa que sucede en nuestra vida nos demuestra cada día más que no ha habido error en ese llamamiento que sentimos que venía de parte de Dios. No te duermas porque ni siquiera hemos comenzado. Levántate, tómate un litro de agua, tómate dos vasos de agua, ve al baño, lávate la cara, levántate de tu cama, haz unas flexiones, unos fondos, que además te van a servir muchísimo para todo tu cuerpo. Los fondos son una cosa maravillosa, las planchas son otra cosa maravillosa. ¿Qué tal tú? 5 minutos de plancha, pues espectacular. No me refiero a planchando ropa, me refiero al ejercicio que se llama planchas. No te vas a poner a planchar a esta hora porque luego pues tendrás que ducharte y no te hará bien. Entonces, mis hermanos, estábamos compartiendo durante estos días, el día lunes, el día martes, estamos compartiendo un mensaje diseñado, engendrado y parido por nuestro hermano Alfredo, que se titula Como en los días de Noé. Y estamos hablando de todo lo que sucedió en ese momento, y el hermano Alfredo nos está narrando con profundidad, con la profundidad que implica la palabra histórica, pero también, por supuesto, más allá, una profundidad que nos da la palabra profética, un nivel de entendimiento superior. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver Noé conmigo? ¿Qué tiene que ver Sem, Cam, Jafet? ¿Qué tiene que ver Matusalén conmigo? ¿Qué tiene que ver el arca? ¿Qué tiene que ver el diluvio? ¿Qué tiene que ver el cumplimiento de los tiempos? ¿Qué tienen que ver 8 personas que vivieron hace muchos cientos de años que de lo único que tengo noción es de que se subieron a un arca y no murieron? Vamos a ver, el hermano Alfredo nos está explicando. Entonces, vamos a retomar el último versículo, lo último que estuvimos compartiendo el día de ayer. Vamos a retomarlo allí. Estamos leyendo capítulo 7, versículo 16. Y Jehová le cerró la puerta. Noé estuvo por 7 días en el arca esperando que alguien más creyera el anuncio que había hecho. El Señor le dijo: entra tú y toda tu casa en el arca porque en ti he visto justo. Importante eso. El Señor le llama a él porque en él había visto un hombre justo. Y después de entrar Noé, el Señor esperó 7 días para que la palabra haga su efecto, para que los que oyeron tengan tiempo de reflexionar y decir qué era lo que decía este hombre de 600 años de edad, que está anunciando algo que nunca había sucedido en la tierra, que iba a caer agua del cielo, porque nunca antes había caído agua. Y el día de ayer les había dejado la tarea, hermanos, que se evaluaran a ustedes mismos qué harían ustedes con un anuncio de semejante tamaño, de semejante envergadura, de semejante naturaleza. ¿Qué harían ustedes si estuviésemos anunciando un pregón de ese tamaño? ¿En qué parte de la humanidad estarías tú? ¿Entre los 8 que creyeron el anuncio y se subieron al arca, o entre los demás? Y continúa entonces. Él habló que se abrirían unas cataratas y caerían torrentes de agua, y que la tierra se abriría en lugares que hoy hay secos, y que brotarían torrentes y manantiales de agua, y en el encuentro de esas dos aguas sería regada toda la tierra, y toda criatura que tuviera aliento de vida en su nariz perecería. Por lo tanto, que creyeran ese anuncio porque era parte del juicio de Dios, y
y que si no iban a ayudar a construir y que si no iban a colaborar con esa obra colosal, al menos que se dispusieran a entrar en ella. Colosal, porque estamos hablando de unas medidas, mis hermanos, unas medidas que no son cualquier medida. Son 300 codos de largo, 50 codos de ancho, 30 codos de alto. Era, pensemos, ¿estás despierto? Pon tu mente aquí. Vamos a hacer matemáticas. Vamos a hacer abstracción. Abstracción. Vamos a trasladarnos a un espacio similar y vamos a pensar en esos metros, esos codos, que cuántos metros son y de qué se trata lo que estaba haciendo Noé. Una estructura de cuadra y media de largo. ¿Estás pensando cuánto mide cuadra y media? Cuadra y media de largo. 25 metros de ancho aproximadamente. Hermano, y una altura como de un edificio de 15 pisos. ¿Ya lo hiciste? Razonamiento abstracto. Piensa. Era una obra colosal. Era una obra monumental. Sigamos el orden de las ideas de acuerdo a las instrucciones que el Señor le dio a Noé. Un edificio de 15 pisos con una ventana allá arriba, mirando hacia el cielo. Aparte de que la obra colosal tenía un diseño bastante particular. Realmente, mis hermanos, los planes de Dios son muy diferentes a los planes de los hombres. Seguramente Noé habría provisto ventanas alrededor, panorámicas, para poder ver el juicio de Dios. ¿Por qué no? O, por ejemplo, para poder ver todos los cadáveres flotando. Los cadáveres de sus enemigos. Todos los que no creyeron. Todos los que se burlaron de sus pregones, de sus anuncios. Todos los que dijeron, ¡ah! Este no es, y quién sabe, se le corrió la teja. Ese ya se envejeció y se enloqueció. Este hombre tiene malas costumbres. Tal vez por eso no pueda ser mensajero de Dios. De pronto. Por ejemplo, también esos mismos dijeron, esos que decían que tiene malas costumbres. Por ejemplo, podría decir, le gustaba el vino. O si no, no se hubiera emborrachado tan pronto pasó el diluvio. Y un hombre con esas costumbres tenía que ser juzgado por todos sus contemporáneos. Por todos aquellos que habían oído la palabra de Matusalén, o de Lamec, o del mismo Enoch consagrado. Decían, yo soy de Enoch, yo soy de Matusalén, yo soy de Mahalaleel. Y se justificaban en sus buenas obras. Habría altares al Dios de los cielos por todas partes y adoradores y sacerdotes. Cuando Dios dice que la maldad se está multiplicando, no dice que no hubiese religión. Porque, hermanos, religión y maldad han ido de la mano siempre. Pero un nombre, aunque fuese el nombre de Jehová, que hubiera sido invocado por aquellos hombres en aquellos días,
¿No era garantía entonces? Pues, como no son garantía hoy, de estar en las corrientes del Espíritu. En la palabra de la hora, en lo que es la provisión de Dios para el momento. Para esa generación se estaba edificando un cuerpo de madera. La madera nos habla de la naturaleza terrenal. Un cuerpo mediante el cual todo el que estuviera en él, dentro de él, sería guardado en el día de la prueba. Eso es lo que estamos haciendo hoy, hermanos. Exactamente eso. Edificando un cuerpo. Y queremos que alcance esas medidas. Porque son las medidas que Dios nos dio. El 30. Que nos habla de madurez. El 50. Que nos habla de la unción del Espíritu Santo. El 300, que nos habla de liberación. En otro tiempo caminamos, tal vez corrimos, tal vez volamos a abrazarnos de un llamamiento sin tener fundamentación en obras, sin tener respaldo en obras de cada uno de los santos. Y es así como nos fuimos volando o corriendo o caminando, y otros arrastrándose o a gatas hasta alcanzar tabernáculos, que es nuestra tercera fiesta, sin haber tenido la experiencia de Pentecostés, sin haber tenido llenura del Espíritu Santo. Dice la escritura, 3. Bien, mis hermanos, espero que hayas estado despierto, porque qué susto despertarse con esa alarma. No haya sido, me da mucho temor y me daría mucha vergüenza contigo y mucha pena despertarte con esa alarma y asustarte y perturbar tu sueño. Esta alarma realmente es como para mí, para recordarme que ya es hora de iniciar y retomar las actividades para salir a nuestros trabajos, a mi trabajo en particular. Bien, entonces vamos a dejar, voy a terminar este pedacito y allí retomaremos el día de mañana. 3 veces se presentará todo varón delante de Jehová, y todo varón tendrá a Cristo por cabeza, como está escrito. Por lo tanto, todo varón participará en la edificación del cuerpo de Cristo, porque ese es el propósito de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo, todas. Absolutamente todas. Mis amados hermanos, bendito el Señor por esta reunión, por estos devocionales que nos permiten encontrarnos a ti y a mí, que nos permite ser uno solo, un solo corazón, un solo ánimo, como decía nuestro hermano Alfredo en la palabra del día sábado. Que no te dure esa palabra solamente para la noche del sábado y de pronto un poquito del domingo. Que te dure, que te alcance para el próximo sábado. Medita en ella y camínala. Que no seas un simple oidor de la palabra, sino hacedores de la palabra de Dios. Que no suceda contigo como pasaba en aquel tiempo, en ese Israel terrenal que salió de Egipto al desierto y solamente podían tomar la provisión del día porque se le aguzanaba el maná. No permitas que se aguzane, cómetelo, digiérelo, aprovéchalo, camínalo, que no se aguzane, porque esta palabra
que estamos oyendo cada noche es alimento que viene del cielo, como ese alimento, como ese maná del desierto, como dijo el Señor Jesús, que Él era el pan del cielo. Bendito el Señor por ese regalo que es nuestro pan del cielo. Bendito el Señor que nos ha sido revelada la grandeza de su presencia en nuestra vida, cómo nos ha llevado, cómo nos ha guiado, cómo nos ha conducido a su encuentro. A veces no queremos, a veces nosotros somos los principales opositores a esa palabra. Nosotros somos los principales enemigos de caminar con Dios. Cuando algo no nos cae bien, cuando algo no nos gusta, cuando nos toca trabajar un poquito, cuando nos toca renunciar a algo, entonces no queremos y peleamos con el Señor y decimos no, no quiero, no me gusta, no me parece, no estoy de acuerdo. Pero el Señor en su infinita paciencia y en su amor nos espera. Y dice este versículo de Juan, del apóstol Juan, capítulo 6, versículo 32. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque ellos pensaban que el verdadero pan era ese, el maná. Hay más, siempre hay más. No importa cuánto conocimiento tengas de las Escrituras, hay más. No importa en qué hayas basado o sostenido los pilares de aquello que te fundamenta en Dios, siempre hay más. Siempre hay más. Porque la profundidad de Dios es imposible de discernir para el hombre. Siempre hay más. El hecho de que no lo entiendas o no lo comprendas, o la religión que te ha tenido atado y esclavizado no te permita comprender esta palabra que está viniendo, no quiere decir que tengas la verdad absoluta. Vamos a estudiar juntos y juntos encontraremos el verdadero pan del cielo. Un abrazo para todos. Feliz día. Muy feliz día. Un día lleno de bendición, de prosperidad, como corresponde a un hijo de Dios. Haz ejercicio, come bien, frutas, verduras y mucha agua, como la que está viniendo por estos días. ¡Feliz día! ¡Nos vemos esta noche! El tuo amor.
perché solo per te, oh Dio, sempre vivrò, perché solo in te, solo in te, perché solo per te, oh Dio, sempre vivrò, io sempre vivrò.